De día en día, en la medida que vamos desarrollando nuestra línea temática que se cruza y se entrecruza desde distintos ángulos de las escrituras, aparecen en el chat algunas preguntas, las cuales siempre trato de contestar en la medida en que se desarrolla el hilo discursivo de lo que vamos tratando. Entonces, dentro del contexto del tema en cuestión, se va incluyendo una y otra inquietud. En la mañana de hoy hay una línea que puede ayudarnos a todos y por esa causa la leo de manera particular para ver de qué manera nos aporta. Nos la envía Ángel Ortiz y dice: en la reunión de ayer me surgió la siguiente inquietud. En ocasiones nos ha dicho que cierta porción de la palabra es tan clara que no se presta ni siquiera para realizar ninguna interpretación, pues lo ahí escrito explícitamente ya es entendible. Pero en otros casos nos dice que la letra mata, y esto hace referencia a cuando el Señor habla a través de alegorías y metáforas, queriendo decir que sí es necesario tener un entendimiento, pero posteriormente saber interpretar lo que está escrito en esa porción. La pregunta es, ¿cómo saber cuándo lo escrito en la palabra es necesario de interpretar o no? Bueno, pues lo primero es recordar que solo por el Espíritu podemos entrar en contacto con el Espíritu. Solo el oro entra en contacto con el oro. Si no hay oro, no se puede tocar el oro. Si no hay Espíritu, no se puede entrar en contacto con el Espíritu. Solamente entrarás en contacto con la letra. Ese es como punto de partida. El apóstol Pablo nos dice en la epístola a los Efesios, cuando toma la figura de vestirse con la armadura de Dios para luchar, etc. Entonces dice en el versículo 17 del capítulo 6 de su epístola a los Efesios: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, está haciendo referencia, pues, no a la totalidad de la Biblia que tú lees y la que tienes en tu mano, por cuanto, por supuesto, esa no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios. En tu Biblia vas a encontrar palabras de hombres ignorantes, de hombres sin el Espíritu, de espíritus malos, de la serpiente, del mismo Satanás. Vas a encontrar palabras de hombres perversos, las palabras de faraón, las palabras de reyes, gobernantes, de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Vas a encontrar muchísimas palabras, ahí están en tu Biblia, pero esas palabras no puedes decir tú que son las palabras de Dios. Inclusive hay palabras que niegan a Dios. Y están ahí, en la Biblia, como registro. Entonces tú tienes que saber diferenciar, primero que todo, pues, quién es el que habla. Pues cuando está Job con sus tres famosos amigos, entonces después de ese discurso de cada uno de ellos,
En un momento dice Dios, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Entonces es un discurso de muchos versículos y después Dios dice, ahí no hay sabiduría. Son barbaridades que los hombres en su mente racional argumentan y bueno, una suma de palabras desprendidas del contacto fundamental que es con el espíritu de sabiduría. Entonces, cuando tú vas a utilizar la espada, como dice el apóstol Pablo, la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, es la palabra apropiada y adecuada para ese momento. Estando Jesús en el desierto, en tres ocasiones fue tentado por Satanás y en tres ocasiones el mismo Señor se defendió de esa agresión con la espada del Espíritu. ¿Y cómo se defendió con la espada del Espíritu? Contestando, citando. Él no dijo Biblia, Biblia y Biblia, toda la Biblia, porque toda la Biblia es la palabra de Dios. No, él tomó una porción, después otra porción y después otra porción. Las tres las sacó del libro de Deuteronomio y esa segunda ley. Y en las tres ocasiones salió vencedor. ¿Ves? Entonces, no quiere decir que todas las veces tengas que citar Devarim, Devarim, Devarim cuando se te presente, ¿no? Estoy poniéndote un ejemplo. Jesús lo hizo específicamente. Esto es lo que se llama tomar una rema, una palabra precisa, particular, singular de una situación. Una cosa es el logos, la totalidad del mensaje y la rema viene siendo la parte particular, singular, la que te está expresando la idea fundamental que tú quieres ilustrar. Entonces, pues no vas a decir Evangelio de Lucas, ni vas a decir Epístola a los Corintios, no, sino Dios dice esto, o una autoridad suya, un profeta, un apóstol de Dios dice esto, y está la rema. Eso no requiere un estudio muy enjundioso ni muy complicado para que tengas la diferencia entre el todo y cualquiera de sus partes, ¿verdad? Bien, entonces esa primera parte está clara. Segunda parte, vas a encontrarte, por ejemplo, con Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 35, conocido como el versículo más corto de toda la Biblia, solamente dos palabras, y dice, Jesús lloró. El contexto es que está frente a la tumba de su amigo Lázaro. Y entonces, está frente al suceso de la muerte de su amigo. Y va a ir ante él, pero está conmovido porque hay toda esta situación. Y no está conmovido, la escritura dice, está profundamente conmovido. Entonces, bueno, vamos a ver, necesitará interpretación. Jesús lloró. Jesús lloró. ¿Quién lloró? Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Lloró. Leemos el contexto.
Jesús, al ver a María llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde pusiste el cuerpo de Lázaro? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Entonces ahí dice, Jesús lloró. Entonces cuando lo ven llorar, los judíos dicen: mirad cómo le amaba. Y después dice, Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. El contexto nos ilustra el texto. Jesús lloró. No solamente está llorando María, que estaba llorando. No solamente estaba llorando la compañía de los judíos que estaban con ella en casa, que la consolaban, que estaban acompañándola en su momento de dolor y de congoja, sino que específicamente dice que Jesús está profundamente conmovido, se estremeció en espíritu y lloró. Entonces, ¿qué podemos deducir ahí? Que Faraón se enojó, que Satanás se rebeló, que Caín mató a su hermano. No, el texto, entendido dentro del contexto, es absolutamente claro y no requiere ninguna interpretación. Requiere interpretación cuando el apóstol Pablo nos dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. El hombre es su padre. O sea, ¿quién es el hombre? Espera un momento, ¿quién es el padre? ¿Y quién es la madre? Cristo y la iglesia. Cristo será... ¿ves la diferencia entre un texto y otro? Entonces, cuando nosotros sacamos el texto del contexto, tenemos como el pretexto para decir alguna barra basada. Fundamentalmente, cada texto primero es alumbrado por un entendimiento que ha sido renovado por el Espíritu de Dios en ti, en mí, en quien esté estudiando. Entonces, la diferenciación entre el logos, la totalidad, la rema, la especificidad, la particularidad, y textos como, por ejemplo, al día siguiente. Ay, ¿qué querrá decir al día siguiente? Pues quiere decir al otro día. Textos como, por ejemplo, llegó una gran multitud. ¿Qué querrá decir llegó una gran multitud? Pues quiere decir que no llegaron pocas personas, que sino llegaron muchas. Pero muchas, ¿cuántas eran? No, pues cuando dice multitud, pues nos habla de que es un gentío. Ya. Entonces, no. El exceso de purismo te puede hacer inhabilitar tu capacidad de leer y de entender. Primero, pues está el texto y lees. O sea, no vamos a negar lo que está, el agua que está en la superficie del mar.
Cuando tú vas navegando o vas atravesando el mar desde un avión, ves el océano y ves la inmensidad y se te pierde la vista viendo agua y agua y agua y agua y agua. Pero el agua que estás viendo es agua, pero es muy poca agua. ¿Cuál estás viendo? Estás viendo el agua que está en la superficie del mar. La cantidad de agua que hay en el mar realmente está debajo de lo que tú estás viendo. Debajo. Eso quiere decir que lo que tú estás viendo no es agua. Sí, sí es agua. Sino que si quieres conocer de los misterios del mar, de la vida del mar, de los tesoros que hay escondidos en el conocimiento de las corrientes marinas, de los grandes monstruos del abismo, de cordilleras, ríos, volcanes que hay debajo de la superficie que tú ves desde el avión, entonces es necesario profundizar, ahondar, sumergirte. Y eso es lo que estamos haciendo de día en día. Profundizamos, ahondamos y nos sumergimos en las aguas de la palabra y vamos encontrando tesoros y vamos encontrando riquezas, enseñanzas, instrucciones, advertencias, amonestaciones. ¿Ves? ¿Cuánta cosa? Es lo que estamos haciendo. Entonces, mira, una pregunta como tan aparentemente simplista nos puede dar una muy buena luz a todos, a todos. Y también invitar de la oficina de Control Master en Galapa me llega cada día o cada semana o cada que haya una provisión toda la selección de selección no la, han sido en, sacadas no, no que unas sí y otras no, todas las preguntas que me comparten ustedes como sus inquietudes. Yo las veo siempre, pero pues leo una, leo, 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 leo y no me quedan todas en la cabeza, por supuesto. Entonces, un día siguiente o 2 días después de eso, ya tengo todos los textos en mi correo y ya los puedo entrar a tratar como estamos haciendo todos los días. Espero que no se me que de muchas, si tú estás fielmente como lo estoy yo, porque la fidelidad es un voto de consagración, es parte de lo que se necesita para este caminar. Entonces, si estás en todas las reuniones, vas a escuchar que un día sea claro lo que en un momento dado era una sombra, era un interrogante, era una incógnita. Vamos disipando las dudas, vamos resolviendo las inquietudes una a una. Cuando amerite, la iremos, como en este caso de nuestro amigo Ángel. Y una última consideración, hablando de preguntas, bueno, que yo sé que es dispendioso y a veces se tiene poco tiempo para seguir escuchando la palabra, el mensaje que está viniendo y a la vez escribir. Entonces, pero en la medida de lo posible, pues puedes pronto incluirla en el siguiente día o en la siguiente reunión, pero que por favor quede clara. A manera de ejemplo, me escribe Salo Almeida.
Hay una línea cronológica precisa. Las plagas se dieron en 10 días. Entonces, si hay una línea cronológica precisa, ¿en qué, en dónde, a qué se refiere? Porque me dice a continuación, las plagas se dieron en 10 días. No sé si me está preguntando que si las plagas se dieron en 10 días, porque no tiene signo de interrogación, o es un argumento sobre algo. Entonces, la línea cronológica precisa de las plagas, del éxodo, de la vida de Moisés, ¿qué punto? Por favor, Salito, ahí. Otro ejemplo, Marta Lucía Torres me dice, hermano Alfredo, tengo una inquietud. Si Dios no mira si eres hombre o mujer en el espíritu, entonces me queda una duda. No dice más. Entonces, ¿cuál duda? Por favor, la pregunta que quieras traducir. Víctor Saavedra sí pregunta concretamente y dice, hermano, ¿cuánto tiempo demoraría Faraón en dejar salir al pueblo? Meses, años. Bueno, justamente las precisiones que nosotros necesitemos las vamos a encontrar en la escritura. Lo demás no necesitamos para lo que es la enseñanza, no necesitamos más información. Voy a poner un ejemplo. ¿De qué tipo de madera era la cruz en la cual el Señor Jesús fue clavado? No necesito saberlo. Si era un ciprés, si era un pino, un sapán, ¿de qué tipo de madera? Ni, no pone ni quita. Porque lo importante del mensaje es que Él fue clavado ahí, porque Él se entregó voluntariamente, porque Él fue como una oveja al matadero, sin oponer resistencia, pudiendo pedir a su Padre Celestial que ángeles de Dios le guardasen en un momento de dificultad. Él no, nunca recurrió al poder que había en él para su propia defensa. Él recurrió al poder que había en él para levantarse de entre los muertos, porque dijo, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Ese es el punto. ¿De qué tipo de madera era? ¿Qué tan largos eran los clavos? Pues suficientemente largos como para atravesar su muñeca o su empeine. Pero no necesitamos cuántas pulgadas o cuántas. No, 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 no necesitamos eso. ¿Cuánto pesaban los clavos? ¿Cuánto pesaba la cruz? Es irrelevante para el mensaje que es que Él murió por ti y por mí, que es lo fundamental. Entonces, lo fundamental de la salida de Egipto es que cumplidos los 430 años, el día que se cumplió eso, se cumplió la palabra, salieron. Exactamente, eso sí lo dice. Pero, ¿cuánto tiempo transcurrió entre la primera visita de Moisés y el último día que dijo, no verás más mi rostro? ¿Cuánto tiempo duraba la aflicción de cada plaga? Podemos hacer una serie
deducciones, pero vienen siendo irrelevantes. ¿Ves? Lo fundamental es el mensaje, que como hablábamos ayer, el relato del Éxodo nos está presentando fundamentalmente nuestra condición de servidumbre, de esclavitud, y cómo salir de eso. Ese es el punto. Bien, entonces agradecer a José de Jesús Uribe, que me escribe: por favor, cuide su garganta, cordial saludo. Claro, seguramente me escucha como todos ustedes, que de cuando en cuando estoy haciendo así, porque yo estoy hablando no como quien ha hecho un montaje o una actuación. Estoy como sentado contigo cada mañana, tomándonos un café entre amigos. Estamos hablando de manera sencilla, de manera directa. No se edita. Borren el eso sucede cuando tú mismo, Jesús Uribe, no Señor Jesús, sino el Señor Jesús Uribe, estás hablando, seguramente haces así, pero como nadie te está grabando y después tú escuchando y decir: ay, mira lo que sucedió. Entonces, pero de todas maneras, claro, te agradezco. Sí, yo me cuido porque ese es el instrumento, la herramienta de trabajo. Un futbolista profesional debe cuidar todo su físico en general, pero particularmente sus extremidades inferiores. Un boxeador debe cuidar su físico en general, pero debe cuidar muy bien sus manos, igual que un pianista o igual que un pintor. Bueno, yo trabajo con mi garganta, sí, señor. Todo el equipo que incluye la boca, los dientes, la lengua, sí, claro, todo ese equipo lo cuido, gracias. Tomo jengibre, tomo miel. Estoy siempre mucho tiempo hablando, y entonces por esta causa. Bueno, muchas gracias por eso. Y bueno, hay otras preguntas también muy puntuales, muy muy precisas, pero que no tienen, ¿cómo se llamaría?, una conexión con lo que estamos tratando. Entonces, bueno, en su momento, yo no las desecho, en su momento trataremos temas. Por ejemplo, me escribe Jesús Uribe. Marcelita Guerrero me dice: buenas noches, hermano. Mi papá Simón Arturo Guerrero pregunta: ¿cuál era el pueblo o seres con los cuales se iba a encontrar Caín cuando Jehová le puso señal para que no lo mataran? ¿Ves? Interesante. Y la trataremos. Haces toda una línea doctrinal. Angelita Orjuela me pregunta: de acuerdo a las fiestas bíblicas de Levítico 23, ¿cómo celebrar Yom Kippur? Bueno, ya es bien particular, entonces vamos a ver cómo vamos a celebrar todo: Pesaj, Shavuot, Sukkot,
y bueno, Yom Teruah, Yom Kippur. Claro, vamos a explicar una vez más, porque llevamos muchos años y Angelita me ha escuchado por décadas esto, pero con mucho gusto entramos a traducir el simbolismo de las fiestas en su momento. Muy bien. Entonces, bueno, y todas las demás preguntas que llegan, interesantes todas. Entonces, créanme que unas entran directo en la charla del día siguiente y se van solucionando de los 2 días siguientes, ya van todas. Otras, como las que hemos tratado hoy, las iremos desarrollando. Y bueno, no te impacientes. Estoy pendiente de todos y de todo. Bueno, hoy es domingo y está empezando nuestra segunda semana completa de este mes de agosto, o tercera incompleta, según lo quieras mirar en el almanaque, o si quieres discutir. Y mi deseo es que puedas tener un día edificante en el contexto en el que estás. Si estás con tu familia, pues un día de familia. Si estás solo, si estás fuera del contexto que normalmente habitas, o donde estudias, o donde trabajas, bueno, donde quiera que estés, que la bendición y la provisión de Dios estén contigo. En unas horas nos encontraremos para orar por todos aquellos que están en necesidad. Lo vamos a hacer juntos, como siempre, en nuestro Domingo de Milagros. Ahora nos encontramos.